Bueno, miren, acá este es el falso, este es la blusa. Vamos a recargar la costura hacia el falso ya después de haber hecho este piquete. Si tuviéramos un escote redondo, tendríamos que hacerle a las costuras unos cortecitos, pero como este es recto, no importa. Y vamos a coser. Por todo el orillo. Bueno, miren, esta es la primera costura que hicimos. Derecho con derecho, marcamos acá, cosimos y hicimos este piquete. Entonces, ahora vamos a recargar la costura hacia el falso. Recargamos la costura hacia el falso. Y vamos a coser sobre el falso y la costura esté hacia él. Mira que la blusa está completamente solita. Y cosemos encima del falso. Acá en este ángulo tenemos que pasar con cuidado. Pasamos derecho. Cuando lleguemos acá, levanta el pie. Igual hay que estirar hacia los lados para que no nos vaya a quedar acá un pliegue. Y cosemos directamente. Nos quedaría afuera, no se ve la costura por fuera, pero por dentro sí se está viendo. Por dentro y por fuera. Aquí ya nos quedarían las dos partes de la blusa. Este serían los 2 centímetros de extensión, igual acá la tendríamos, que es lo que nos va a cruzar para poder colocar los botones. Esto sería el falso en escote en B. Mire que las dos costuras no se ven, pero por la parte de revés sí se ven las costuras. Bueno, en el dobladillo de la blusa, ¿sí? Si vamos a hacer un dobladillo de la blusa, digamos que el dobladillo lo tenemos a 1,5 centímetros, ¿cierto? Que es lo que vamos a doblar. Entonces, donde está el falso, van a doblarlo por el quiebre, después de la costura, o sea, por donde está el delantero. O sea, la costura, toda la costura queda para este lado. Y vamos a coser a 1,5 centímetros. Vamos a coser acá a 1,5 centímetros, que sería como la costura que yo dejé para la blusa. Ya el borde del falso, si tenemos la blusa, ya este borde estaría fileteado, ¿cierto? Entonces ya esta parte nos quedaría de esta forma. Y acá vamos a cortar este ángulo, cortamos y vamos a desbastar un poco esta costura. Nada más la vamos a dejar de 0,5 centímetros, de esta manera. Cortamos el ángulo y desbastamos solamente el falso, no la blusa. Y volteamos. Sacamos acá bien la punta. Y ya nos queda la parte inferior con buen acabado para nosotros aquí ya hacer nuestro dobladillo. Es acá, digamos que vamos a hacer el dobladillo.
doblamos el medio centímetro. Doblamos el medio centímetro y vamos a pisar acá la costura. Como puede ser desde la punta o algunas ocasiones lo hacen desde esta parte. Entonces vamos a hacerlo acá desde la... Vamos a hacerlo aquí desde el falso. Tomando parte del falso, rematamos y vamos a doblar acá la parte de la costura del ruedo y vamos a darle acá. Doblamos medio centímetro y vamos a coser de manera que nos quede de esta forma. En algunas ocasiones viene desde el borde, si no, uno lo toma desde este punto acá al doblado. Eso depende del diseño que uno esté haciendo. ¿Listo? Bueno, acá vamos a volver a hacer la costura knit. Este es el falso que ya debería tener el interlón. Esta es la blusa. Mandamos el falso hacia la blusa y vamos a coser por todo el orillo a unos 2 milímetros recargando la costura hacia el falso. Bueno, mire, acá ya pasamos la costura knit que queda por la parte del falso. Por el derecho, por la blusa no se ve. Al hacer esto me va a sobrar un poco más acá en la sisa, o sea que ahorita tenemos que cortarla igualando los dos bordes. Este es el derecho, este es el revés. Bueno, acá ya nos queda la parte del delantero, la parte de la espalda. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cuadrar muy bien toda esta parte. Al hacer esta costura knit, se va a descuadrar la sisa. Entonces, vamos a cortarle al falso para que quede exactamente igual a la parte de la blusa. Mire que es casi medio centímetro que hay que desgastar. Bueno, mira, acá volteamos el delantero, le dimos vuelta y la parte de atrás sí la vamos a dejar de esta manera. Entonces, este es el derecho y este es el derecho. Voy a colocar derecho con derecho y voy a meter el delantero en la parte de atrás, que me queden igualadas aquí la parte de los hombros.
que me cuadre esta costura y esta costura, y voy a coser acá en el hombro. Aquí se cose al ancho del hombro. Estoy cosiendo con una sola mano. De manera que aquí me quedan los cuatro piezas de los hombros. Coso, remato y ahí sí voy a voltear. Ok, acá ya teniendo los hombros unidos, vamos a colocar la blusa derecho con derecho, que me casen las costuras acá de la sisa, y voy a coser todo el costado hasta llegar acá al falso, que me coincida esta costura. Entonces, voy a comenzar acá. Voy a coser al centímetro. De manera que acá nos queda el falso. Esto ya lo hicimos en la falda. ¿Se acuerda que hicimos la falda por la parte del costado? Es el mismo proceso. En la parte del derecho y por la parte del revés. ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Se acuerdan lo de la falda que nosotros sosteníamos con una costura acá en el costado? Vamos a hacer lo mismo. Recargamos las costuras hacia la parte de atrás. Igualamos muy bien esta parte y vamos a hacer un remate en la unión de la costura para que me quede segura y no se me salga por la sisa el falso. Es acá, ya me queda prensada la sisa en el falso y no se me va a salir para nada, queda ahí lista. Entonces el otro lado exactamente igual a este y ya nos queda lista la blusa con falso enterizo.